Bueno, gente, pues en este vídeo os voy a hacer preguntas de las más fáciles a las más difíciles. A ver si os aceptáis. Por ejemplo, esta ¿no? que pone: ¿Qué imagen no es correcta? Y tenéis la de: Puedo el paso, eh, un semáforo y la siguiente señal. Entonces, os doy 10 segundos: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. habéis acertado? Bueno, la, la imagen que no es correcta es la, la de stop, que en vez de poner stop, pone spot. No, siguiente. ¿Qué dos locales tienes que intercambiar para formar una palabra con sentido? Y tienes ahí, tienes son tide 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Habéis acertado? Pues bueno, es que la misma, el mismo enunciado os lo dice. Porque hay que cambiar la O donde está la E y la E donde está la O. Entonces sería sentido. Hay un instrumento musical escondido en cada línea. ¿Qué dos instrumentos son? 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Lo habéis acertado? Pues bueno, pues el instrumento que está en la línea de arriba es piano. Es un instrumento que está en la línea de, de abajo. Es arpa. Siguiente. A Carlos le han escondido la tablet y le han, y le han dejado esta nota. La tablet está encima de 10 segundos: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Habéis acertado? Pues bueno, en esta pregunta hay que leerla. El, el cartel hay que leerlo de abajo hacia arriba. Porque como veis, pues están las letras al revés. Entonces es la tablet está encima de la cama. Siguiente. ¿Quién piensa más en estas balanzas? Y estáis ahí a Jorge Fernández, a Roberto. Roberto Leal, Eva González y a Juan Rabonet. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bueno, la respuesta es. Jorge Fernández y Roberto Leal pesan lo mismo. Roberto Leal pesa más que va González. Así que Eva queda descartada. Pero Juan Rabonet pesa más que Jorge Fernández. Por lo menos Juan Ra es el más pesado. Siguiente. ¿Cuántos trubles hay en estas cartas? 10 segundos: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y fijo que esta pregunta tiene, tiene trampa. Porque fijo, habéis contado solo estos 4, estos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20. Fijo que habéis contado 22. Pero aunque fijo que no habéis contado nuestros pequeñitos que no están en las esquinas. Entonces sería 22, 23, 24. 25, 26, 27, 28. Y aquí está la, la respuesta. Hay una carta de 4, otra carta de 8 y la última de 10 troles. En total sería 22, que es, lo, que es lo que he dicho. Pero hay que contar los trobles de las esquinas de cada carta, o sea, que son 6 más. O sea, en total 28. Siguiente. En esta foto vemos a una niña lavándose los dientes frente a un espejo. sujeta el cepillo de dientes con la mano derecha o con la izquierda. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pues la respuesta correcta es con la derecha. Ya os doy un bonus track. Esto es que visualizar uno de estos sujetos que os voy a decir. Sobra y tenéis Diana Rosa, Cafetera y Magdalena. Os doy 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 el objeto que es ahora bueno, pues si, si os fijáis lo que es diana rosa y magdalena son nombres de, de mujeres porque claro a una mujer no la se llama cafetera bueno, pues si os ha gustado estos juegos ya sabes tu like y lo mi canal la campanita para que tú, tú te un vídeo y nos vemos en el siguiente ao